Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? Ya saben que yo soy Mario, estoy aquí. Bueno, en este video del día de hoy vamos a ver el revisado de nada más y nada menos que un tweak. Así es, ya tiene muchísimo tiempo que no hago un revisado de un tweak. La verdad no tengo la menor idea de por qué no había hecho uno. Pero bueno, por fin encontré un tweak. La verdad está muy muy bueno para lo que es el Spotlight, que es el buscador de lo que es nuestro teléfono, nuestra tablet o nuestro iPod. Y bueno, este tweak se llama Smart Search, que significa pues búsqueda inteligente. Y bueno, en ese caso, como ya les había mencionado, es para el Spotlight. Como podemos ver, ahí nos agrega más iconos para de búsqueda, pues obviamente, y lo podemos deslizar hacia la izquierda y se nos van agregando más iconos de búsqueda, más opciones de búsqueda, como lo que es en Wikipedia, buscar en videos, buscar en YouTube, buscar en música, en Spotify, en lo que es este SoundCloud, Reddit, y lo que es en Google y en el App Store, ¿no? Y bueno, la verdad que este es un tweak bastante, bastante buenísimo, que nos da infinidad de opciones de búsqueda en lo que es simplemente el Spotlight, ¿no? Ya no es simplemente que voy a buscar una aplicación, a ver si una aplicación que no encuentro en el Springboard y bueno, la voy a buscar en Spotlight. Ahora simplemente quiero buscar una aplicación en el App Store. Simplemente bajo en lo que es para acceder al Spotlight, busco una aplicación, vamos a ponerle una letra al azar, ponemos no sé P y aquí nos empiezan a salir varias opciones como lo que es Plantas contra Zombies 2 gratis, podcast de Apple, Pac-Man, etcétera, muchas muchas ahí aplicaciones. Y bueno, la borramos y ya escribimos otra cosa como por ejemplo M y ya nos empiezan pues otras aplicaciones, ¿no? Igualmente con lo que es Google, si queremos buscar, no sé, no sé, vamos por Twitter, ¿no? Ahí escribimos y ya nos sale automáticamente lo que es Twitter, le damos tab y nos empieza a, pues, nos sabe lo que es la página de Twitter y en Reddit igual, pues simplemente ponemos una letra, vamos a poner la W y pues ahí nos empieza a buscarla. Bueno, que aquí en Reddit son en inglés, ¿no? Y bueno, en lo que es en SoundCloud, de igual manera, en lo que es Spotify, si queremos buscar una canción en Spotify, en Wikipedia, de igual manera, si queremos buscar un término, en este caso vamos a poner iPhone, a ver qué nos sale en lo que es Wikipedia, y ahí nos sale lo que es el artículo sobre el iPhone en Wikipedia, ¿no? Que dice hasta mediados del 2010, iOS, iPhone 4, iPhone 5, etcétera. De igual manera, en YouTube, si en YouTube ponemos, vamos a ponerle nuestro username, que es Mario Check, y ahí nos va a salir nuestro, aquí está nuestro usuario, que ya llegamos a 6015 suscriptores, estamos muy felices por eso, banda. Y bueno, ahí nos aparece pues lo que son los canales de YouTube con ese nombre y los videos que pues están con ese nombre de Mario Check, ¿no? Y bueno, banda, la verdad que este es un tweak bastante, bastante excelente, muy, muy bueno ese tweak. Y pues para descargarlo obviamente tenemos que tener Cydia, ¿no? Para poder instalar todos estos tweaks debemos de tener Cydia, que es algo muy, muy obvio. Y bueno, bandita, una vez que ya estamos en Cydia, nos vamos a ir a la opción de búsqueda, vamos a escribir Smart y vamos a teclear Smart Search separado y ahí nos va a encontrar lo que es pues el tweak Smart Search en la repo de Insanelli. Ahí lo vamos a encontrar absolutamente gratis, este tweak de Smart Search o búsqueda inteligente para nuestro Spotlight. La verdad que es un tweak bastante, bastante buenísimo. Aquí nos da todo el resumen de lo que es pues el tweak, ¿no? Obviamente se requiere de iOS 7 para poder ser usado en nuestro iPhone, iPad o iPod. La verdad que estamos súper buenísimos, se los recomiendo bastante. Ya saben que yo soy Myrotech y nos vemos en un próximo video. Se cuidan, bandita. Bye. Drop that beat.